Buenas tardes tengan todos, yo les quiero saludar. Hombres, mujeres y niños, me les voy a presentar. Yo soy Yurisaida Pérez y aquí he venido a cantar. Porque somos Venezuela y se lo vengo a demostrar. Venezuela es lo primero y no la voy a olvidar. Así digan lo que digan, no me van a hacer cambiar. Porque en mi cuerpo ha sembrado un corte de mastrantal. Tóqueme el arpa, dármelo y no se me vaya a cansar. Soy una morena criolla que canto lo que yo quiera. Canto quirpa, gavilán, también canto periquera. Y zapateo un joropo al pie de la rapa llanera. Para ti, público hermoso, quien te canta es la vaquera. Yo no soy esos pavitos que te cambian Venezuela. Lo que es la música nuestra por la música rockera. Escucha, público hermoso, quisiera que tú entendieras. Caminemos hacia adelante rescatando Venezuela. Ayúdame Dios querido, a ti yo quiero clamar. Que me des fuerza y valor para yo poder gritar. Que viva mi Venezuela por ser mi país natal. Con arpa cuatro maracas se lo vengo a demostrar. Ya me voy a despedir, aunque no quiero dejar a este público excelente que he venido a conquistar. Lo llevo en mi corazón y no los voy a olvidar. Con los aplausos de ustedes pronto voy a regresar. Televidente de Sentimiento Llanero, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean cordialmente bienvenidos a este programa que impulsa la música de la sabana todas las semanas a través de TV Guayana. Yo soy Tony Robert, les saludo en nombre de todo mi equipo. Hoy tenemos un programa bien criollo, bien veguero, bien campesino, porque tenemos a dos intérpretes del estado Monagas de San Antonio de Maturín. Ellos vienen a cantarnos todas sus canciones y a mostrar su talento. Orángel Salazar y Yurisaida Pérez, la vaquerita, que arrancó el programa con una periquera bien sabrosa. Vaquerita, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación a este prestigioso programa y de verdad me siento así como en casa. Bueno, yo también contento de tener una intérprete que, bueno, que canta pa'lante y usted canta veguerito, ¿no? Sí, señora, pata pelada, como dice señor. ¿Cómo nace esa chispa criolla? ¿Quién enciende la chispa criolla veguerita de la vaquerita? Bueno, yo pienso que eso uno nace con eso, ¿verdad? Yo desde que estaba en la escuela tenía esa motivación, yo quería aprender a cantar. Y bueno, y gracias a Dios que nace este estilo, ¿eh? Bien veguerito, criollito y... Bien sabanero. Sabanerito y bueno. Tú aprendiste mucho de las labores del campo, que aunque siendo de Monagas, en Monagas dicen que no es llano, pero yo creo que Monagas también es llano, sí, porque sí. La costumbre y las tradiciones son las mismas, se canta el mismo joropo y se baila el mismo golpe llanero. De esa escuela sabanera viene este estilo criollito que tienes tú. Sí, gracias a la crianza también, a los valores, porque todo eso nace de allí, ¿me entiendes? Bueno, vaquerita, aparte de esta periquera con que comenzamos, ¿qué también nos tienes para la gente que ve TV Guayana, para la gente que te aprecia, que quería verte aquí con nosotros en el canal criollito? Bueno, tenemos un tema que se titula, vamos a decir que es como mi estampa, mi vivencia. Se titula La Campesina para mi gente bella. Bueno, y tú tienes dos trabajos discográficos, ¿verdad? Sí, dos trabajos discográficos. Uno, el primer trabajo es titulado Soy Llanera y de a Caballo. Uh-huh. Y el segundo se titula Llanera Nata. Bueno, una llanera nata, señoras y señores, está aquí con nosotros en Sentimiento Llanero. Y vamos a verla cantándonos un tema que la identifica ella misma, La Campesina.
soy una llanerita, de esas completas criollitas, que a la llanura infinita le canto con alegría. Y cuando me rimo un arpa, me aclaro bien la garganta y canto una guacharaca con bastante melodía. Yo soy una llanerita, de esas completas criollitas, que a la llanura infinita le canto con alegría. Y cuando me arrimo un arpa, me aclaro bien la garganta y canto una guacharaca con bastante melodía. Yo soy criollita como la brisa en la palma y la sabana cuando está reverdecida, igual que el trino de Turpial y Paraulata, que cuando canta transmite paz y armonía. Como el llanero que enlaza, pero después que arrebiata la soga vieja curtía, alegre porque se acercan los tiempos de vaquería. Es el mismo que madruga con el rejo y la totuma, llama a las vacas paridas, tiene por obligación ordeñar todos los días. Es que el guayabo me mata si me alejo de mi llano. ¿Cómo te olvido mi tierra si es que tú fuiste la escuela donde aprendí cosas bellas en invierno y en verano? Yo soy una llaneraza de esas que tocan y cantan. Es que el guayabo me mata si me alejo de mi llano. ¿Cómo te olvido mi tierra? Si es que tú fuiste la escuela donde aprendí cosas bellas en invierno y en verano. Como te olvido mi tierra linda y hermosa, cuna gloriosa de mi padre y mis hermanos. Tú eres culpable de que te escriba y te cante, ay mi Monagas, porque también eres llano. De Maturín a Caicara mi garganta recia y brava, sobre mi verso vaquiano con todito el corazón yo le canto a mis hermanos. Les dedico mi cantara y en esta zona oriental yo quiero estrechar la mano de todo aquel que defienda mi folclore venezolano. Bueno, señores, qué sabroso canta esta vaquerita con estos versos de la sabana que lo transportan a uno así al llano infinito, al cajón de la Arauca, Camarita. Sí, señor. ¿Ah? ¿Dónde aprendiste a cantar tan criollito así, Camarita? Ah, bueno, en Monagas. Ah, porque tú eres de Monagas, ¿verdad? Monagas, sí, señor. Vamos a aprovechar el momento, vaquerita, para enviar un saludo a toda la gente de Monagas, residenciados aquí en Guayana y los del sur de Monagas, y a tu gente de San Antonio de Maturín, chico. Ay, de verdad, un saludo muy especial para mi gente de San Antonio de Capayacuar, mi pueblo natal, y para que vean que también tienes representación y esa gente bella que vive aquí, que está residenciada acá en Puerto Ordaz, un saludo muy especial para mi familia, la familia Belli, que está residenciada acá. Y bueno, y para todos, para mi amigo Chafa también, que está por aquí, bueno, criollito, ese es un hombre criollito. Criollito como una alpargata, ese es José, señor. Ese es nuestro amigo José Villarroel, un abrazo a José para ti, para la familia Belli, la gente de RG allá en Inés Romero, para toda esa gente de San Antonio de Maturín. Yo voy a ir muy pronto por allá con René Espinosa, así que bueno, para allá preparando ya el terreno, el sancocho, ¿no? Ah, bueno, usted solamente diga cuándo y ahí tenemos el toro en el a puerta tranca. ¿Cuál es el plato típico de allá de San Antonio? Bueno, allá tenemos el pabellón, que es muy, 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 muy especial. No me dé mucho porque yo estoy rebajando, pero tenemos, rebajando los dientes, ¿no?
La cachapa con queso. A mí me gusta mucho con cochino frito. Ah, bueno, imagínate. Ahora, vaquerita, vamos a hablar entonces de tu carrera profesional. Con los músicos con quien te has dejado acompañar en estas dos grabaciones que tienes en el mercado. Bueno, está la agrupación Alma de Oriente, con la primera producción. Me acompaña el maestro Dalmiro Pérez, que es mi esposo. Ajá. Y en el arpa. En el bajo tenemos a Lemaro Rodríguez, bueno, que es un excelente amigo, excelente músico. Tenemos a Ricardo González también. Músico de todas, de una gran trayectoria. Oye, pero tenemos aquí hoy al maestro Johnny Hernández, que te va a acompañar con el próximo tema que vas a cantar ahora. Ay, Johnny, tenemos a Johnny. Bueno, y bueno. Johnny, hemos parrandeado en el antiguo Pavo Real. Eso es. Pero vamos entonces, vaquerita, a que la gente siga disfrutando de tu talento con el acompañamiento del maestro Johnny Hernández y su grupo Canto, Capacho y Cuerda. Vamos a seguir viendo a la vaquerita. Sí, señor. Ahora tengo un sembradío de topochos por demás, una haciendita de café, siete vacas de ordeñar, cuatro mulas y cinco burros para salir a comerciar. Una camita sencilla donde me puedo acostar, un vestido floreadito para salir a parrandear, con sombreros y alpargatas pa' no andar pata pelar. Gozo de tranquilidad. Ya no estoy sola en mi rancho, ellos me hacen compañía y no siento enfermedad. Hoy sí tengo quien me quiera, mi esposo y mis muchachitos. Gozo de tranquilidad. Ya no estoy sola en mi rancho, ellos me hacen compañía y no siento enfermedad. Puedo desayunar, al regresar del conuco consigo para cenar. Mi perra cachicamera no ha dejado de cazar. Un rincón lleno de verdura tampoco puede fallar, para ayudar al vecino que pueda necesitar. Campesina como yo, nunca se puede acabar. Amigos televidentes, es un gusto seguir con ustedes en este programa Sentimiento Llanero a través de TV Guayana, imagen de nuestro pueblo. Ya saben que cualquier comentario lo pueden hacer a través de este número que ven en pantalla, 0412-184-5724.
Bueno, un placer de verdad seguir aquí conversando y presentándole a todos ustedes a nuestra primera invitada de la semana, que es Yurisaida Pérez, la vaquerita. Bueno, vaquerita, de verdad contentos, de verdad un gran placer para nosotros tenerte aquí con nosotros en este canal criollito de la sabana que tiene TV Guayana. ¿Cómo está la agenda, vaquerita o vaquerita? Vaquerita y vaquerita, es lo mismo, ¿no? Es la misma cosa. Es la misma jodida, como dicen en el llano, cámara. Sí. Sí. ¿Cómo está la agenda? Bueno, bastante movida, gracias a Dios, porque ¿sabes? Cuando tenemos contrato la cuestión está buena. Claro, cuando tenemos trabajo y bueno, y cada día tratando de darle promoción a nuestro folclor, porque ya estamos montado en el burro, como quien dice, y tenemos que arriarlo. Claro. Ahora, ¿se mueve mucho la música llanera, la música venezolana por los lados de Monagas? Sí, bastante. ¿Hay mucho trabajo? Músicos, cantantes, bueno, pues, a montón. ¿Qué le recomendaría a los cantantes de aquí? Bueno, que no se queden, que no se achanten, vamos a unirnos porque ya somos una sola familia, somos hermanos, ¿verdad? Tanto músicos como cantantes, animadores, compositores, y no nos podemos quedar achantados, pues si no, a echarle pichón, como se dice, ¿sí, señor? Bueno, usted sigue echándole pichón, yo le agradezco su presencia aquí en el canal, Dios te bendiga. Y le hago la invitación formalmente para allá, para mi pueblo de San Antonio de Capayacuar, para allá que se vamos. Coma un sancocho de guaraguara, sí, señor. Allá no lo vamos a comer. Bueno, espéreme, no se lo vaya a comer completo. Ah, okay. Bueno, entonces, ¿usted se despide con qué? Me despido con un tema veguerito, así como soy yo, se titula Llano de mi inspiración para mi gente bella de Monagas y de Guayana, Puerto Ordaz. Así es. Amigas y amigos, esta fue la veguerita, la vaquerita, una vaquerita que cantó sus canciones aquí en TV Guayana. De mi inspiración, mi inspiración, motivo de mis encantos, porque te llevo en el alma, aquí en el alma, por esa razón te canto y no dejaré de cantarte, ya no querido, si de tu lado me aparto. Ya no de mi inspiración, motivo de mis encantos, porque te llevo en el alma, aquí en el alma, por esa razón te canto y no dejaré de cantarte, ya no querido, si de tu lado me aparto. En ti aprendí a caminar, en las labores del campo de mis viejos aprendí, que apenas que me levanto hay que prender el fogón, pase el traguito de guarapo. Aprendí a enjaramar un burro, a ensillar un potro y un macho, raza de bestia mular, peligrosa por los cascos, me les montaba y les daba unos cuantos mi inspiración, alivio de mis quebrantos, porque te llevo en el alma, aquí en el alma te recuerdo a cada rato,
olvidado y no dejaré recordarte. Ya no querido, si de tu lado me aparto. Ya no de mi inspiración alivio de mis quebrantos, porque te llevo en el alma. Aquí en el alma te recuerdo a cada rato y no dejaré recordarte. Ya no querido, si de tu lado me aparto. Recuerdo aquellos momentos de mi infancia cada rato, cuando mi padre y mi madre se paraban a las cuatro, mientras mi padre ordeñaba, mi madre le hacía el guarapo. Recuerdo que ponían bailes con arpa, maraca y cuatro. Allí empezó mi inquietud por la música y el canto. Por eso a ti, llano mío, es que te agradezco tanto. Bueno, señores, y seguimos con el programa Sentimiento Llanero a través de TV Guayana, imagen de nuestro pueblo. Y tengo el gusto de traer ante ustedes a mi segundo invitado esta semana. Se trata de Orángel Salazar, quien viene también de San Antonio de Maturín. Orángel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, Tony, gracias por invitarme a tu programa. Vine a presentarte mi nueva producción discográfica. ¿Titulada cómo se llama? Titulada ¿Por qué estás cambiada? Bueno, el tema promocional. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido al programa. Pero ya la gente está ansiosa, quiere verte cantar. Y bueno, te invito al pie de la Camoruca. Ahí está el maestro Tobías Pérez para que te acompañe aquí en Sentimiento Llanero. Falta me hace mi padre, anda mi padre, su cariño y sus consejos se han marchado para siempre y hoy solo tengo el recuerdo. Sus sueños, sus alegrías, su humildad y su desvelo, era mi ejemplo y mi guía, como me hace falta el viejo. Qué falta me hace mi padre, anda mi padre, su cariño y sus consejos se han marchado para siempre y hoy solo tengo el recuerdo. Sus sueños, sus alegrías, su humildad y su desvelo, era mi ejemplo y mi guía, como me hace falta el viejo. Yo lo extraño en su sillón, contemplando los luceros, siempre con una sonrisa, en mi pueblito que quiero y pendiente de mi madre, pero se fue para el cielo. Yo lo extraño en su sillón, contemplando los luceros, siempre con una sonrisa, en mi pueblito que quiero y pendiente de mi madre, pero se fue para el cielo. Mi padre, anda mi padre y a mis hermanos también, los oriento en el camino cumpliendo ese gran papel. Sus sueños, sus alegrías, su humildad y su desvelo, era mi ejemplo y mi guía, como me hace falta el viejo. Qué falta me hace mi padre,
Anda mi padre y a mis hermanos también, los oriento en el camino cumpliendo ese gran papel. Sus sueños, sus alegrías, su humildad y su desvelo, era mi ejemplo y mi guía, como me hace falta el viejo. Yo lo extraño en su sillón, contemplando los luceros, siempre con una sonrisa. En mi pueblito que quiero y pendiente de mi madre, pero se fue para el cielo. Yo lo extraño en su sillón, contemplando los luceros, siempre con una sonrisa. En mi pueblito que quiero y pendiente de mi madre, pero se fue para el cielo. Bendición, papá. Más el tiempo, aunque mañana dicen que es un nuevo día. Sabes muy bien, te quiero con sentimiento, e igual que ayer, eres mi luz, mi alegría. Anda mi amor, no perdamos más el tiempo, aunque mañana dicen que es un nuevo día. Sabes muy bien, te quiero con sentimiento, e igual que ayer, eres mi luz, mi alegría. Tengo un jardín colmado todo de sueños, donde te sientas contenta todos los días, donde la brisa recorra todo tu cuerpo y los chismosos allí no tengan cabida. Tengo un jardín colmado todo de sueños, donde te sientas contenta todos los días, donde la brisa recorra todo tu cuerpo y los chismosos allí no tengan cabida. Mi amor, prepara tu cargamento, ve que tus padres no han llegado todavía. Solo la luna es testigo de lo nuestro, y ese camino nuestro sendero y el guía. Anda mi amor, prepara tu cargamento, ve que tus padres no han llegado todavía. Solo la luna es testigo de lo nuestro, y ese camino nuestro sendero y el guía. Y aunque la gente se oponga en nuestro camino, no le hagas caso que no creen ni en ellos mismos. Mi humilde amor te ofrezco de recompensa, para vivir feliz si vienes conmigo. Y aunque la gente se oponga en nuestro camino, no le hagas caso que no creen ni en ellos mismos. Mi humilde amor te ofrezco de recompensa, para vivir feliz si vienes conmigo. Con música venezolana, señoras y señores, todas las semanas engranamos la pantalla de TV Guayana, dándole, bueno, todo ese apoyo al artista regional y nacional. Hoy, dos invitados que vienen de San Antonio de Maturín.
Estado Monagas, porque Monagas también le canta a Venezuela. Y la agrupación que tenemos hoy, muy especial, invitados, quiero agradecerle a Canto Capacho y Cuerda, que dirige el maestro Johnny Hernández. Él es de Puerto Cumarebo, del Estado Falcón. Tenemos a Indira en las maracas, una dama. Maraca, un saludo, Indira. Y bueno, y como arpista invitado, el maestro Tobías Pérez. Allí están en pantalla sus teléfonos para cualquier contratación con la gente de Canto Capacho y Cuerda, una fundación cultural que enaltece lo nuestro aquí en Ciudad Guayana. Bueno, Orángel, seguimos hablando contigo aquí en el programa. Qué gusto, qué bonitas tus canciones. Háblanos de esa producción discográfica que nos estás presentando en esta oportunidad. Sí, esta producción discográfica está hecha con muchísimo cariño, con mucho esfuerzo, de verdad. Y es como para un regalo que le hice a mi familia, que tenía ese anhelo de que cantáramos, de que alguno de nosotros, seis hermanos que nos dedicábamos a esto, a la parranda y todo eso, grabáramos. Pues gracias a Dios eso fue realidad y aquí tenemos el producto de ese esfuerzo. El sueño cumplido, el sueño hecho realidad. Así es. Tú eres de un caserío que se llama Tristé. Sí, hermano, muy orgulloso de ser de ese pueblito pequeño del estado Monagas, como es Tristé. Municipio Acosta. Sí, del municipio Acosta, cercano a San Antonio de Capayacuar. ¿Cómo son las fiestas allá? ¿Cómo son las parrandas? ¿Qué nos puedes contar? Algo criollito, algo folclórico. Mira, de tu pueblo. Bastante buena. No tiene que ver nada el nombre Tristé con las fiestas que se hacen y la alegría del alborozo de la gente. De tú, verdad que tú eres sí. Muy alegre. Bueno, y te invito a que sigas al pie del arpa para que nos entregue otra de las canciones que están incluidas en este disco. Señoras y señores, con música venezolana, sigan ustedes disfrutando por TV Guayana, imagen de nuestro pueblo, del talento y de la voz de Orángel Salazar. Decirte que me voy, he venido con franqueza para siempre de tu lado, preciosura de mujer. Tus padres me aconsejaron que me aparte de tu lado, ya que un hombre como yo a ti no te haría feliz. A decirte que me voy, he venido con franqueza para siempre de tu lado, preciosura de mujer. Tus padres me aconsejaron que me aparte de tu lado, ya que un hombre como yo a ti no te haría feliz. Tu futuro será incierto y negro tu porvenir, y de la tierra serás la mujer más infeliz. Porque se empeñan tus padres en nuestro amor destruir, ¿qué sentimiento tendrá la gente que piensa así? Futuro será incierto y negro tu porvenir, y de la tierra serás la mujer más infeliz. Porque se empeñan tus padres en nuestro amor destruir, ¿qué sentimiento tendrá la gente que piensa así? Porque tratan, te pregunto, mi delito es que soy pobre. Porque tratan de acabar con lo más bello del mundo, que es el amor que te tengo. Y por no tener dinero, porque te aconsejan mal. Porque tratan de acabar, porque tratan, te pregunto, mi delito es que soy pobre. Porque tratan de acabar con lo más bello del mundo, que es el amor que te tengo. Y por no tener dinero, porque te aconsejas mal. No les voy a permitir que por no tener dinero, de la mujer que más quiero me traten de separar. Yo voy a seguir luchando y les voy a demostrar que los pobres en esta tierra tienen derecho de amar. No les voy a permitir que por no tener dinero, de la mujer que más quiero me traten de separar. Yo voy a seguir luchando y les voy a demostrar que los pobres en esta tierra tienen derecho de amar.
me rompiste el corazón. Yo te abrí las puertas de mi alma y con suficiente calma penetraste en mi interior. ¿Quién lo diría que fueras una inconsciente? Te burlaste impunemente basándote en tu esplendor. ¿Quién lo diría que jugarías con mi vida? Fuiste una pasión perdida, ahora lamentas tu error. Tu cuerpo esbelto y tu piel tan fascinante, con tu cabello ondulante me llenaste de ilusión. Sin darte cuenta de aquel daño que causabas, te fuiste como si nada, sin ninguna explicación. ¿Quién lo diría que fueras una inconsciente? Te burlaste impunemente basándote en tu esplendor. ¿Quién lo diría que jugarías con mi vida? Fuiste una pasión perdida, ahora lamentas tu error. Ahora vienes sumisa y arrepentida, queriendo rehacer tu vida y así enmendar tu error. No te das cuenta, hay cosas que no se olvidan. Sigue tu vida tranquila, que yo tengo un nuevo amor. ¿Quién lo diría que fueras una inconsciente? Te burlaste impunemente basándote en tu esplendor. ¿Quién lo diría que jugarías con mi vida? Fuiste una pasión perdida, ahora lamentas tu error. Bueno, Orángel Salazar, señoras y señores, en la pantalla de Guayana, con unas canciones muy románticas, unas canciones de Roba Muchacha, ¿vale? ¿Ah? Sí, así es. Esas canciones son de serenatear. De serenatear, de conquistar, de todo. Por supuesto, de galanteo. Exactamente. Porque no hay nada mejor que cantarle a la mujer. Es lo más bello del mundo. Claro, ¿no? Y esas canciones, como dije, son canciones Roba Muchacha. Claro, bueno, Orángel, agradecido de verdad que hayas venido aquí al programa. Sabemos que el tiempo es corto, pero que nos has presentado algunas de las canciones que están incluidas en este álbum musical que hoy nos presentas aquí en TV Guayana. Finalmente, mi agradecimiento. Yo no sé si tú queremos aprovechar el momento para que le agradezcas a la gente aquí de Guayana que te ha apoyado, como la familia Bailey, como José Villarreal, a todos esos amigos que son de San Antonio de Maturín, que ven el programa y que te han apoyado en tu carrera profesional. Sí, hermano, gracias por la invitación, de verdad, te reitero esas gracias. Quiero darle un saludo muy especial y un agradecimiento a Juan Vélez, a Israel Vélez, a José Villarruel por el apoyo brindado y a toda la gente de Ciudad Guayana por el apoyo a la música venezolana. Bueno, parientico, que estamos a la orden, ¿no? Gracias. Y bueno, yo también quiero agradecerle a Daisy, ¿verdad? La maquilladora que vino aquí a acompañarnos. Bueno, Daisy, muchas gracias. Esperamos tenerte muy pronto por acá en nuestro programa. Llegó el momento de despedirnos, nos vamos con la canción de promoción, ¿verdad? Sí, así es. Mi canción de promoción se llama ¿Por qué estás cambiada? Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta semana. Será hasta la próxima cuando una vez más nos volveremos a encontrar en Sentimiento Llanero a través de TV Guayana, imagen de nuestro pueblo. Siéntate un momento, charlemos un rato y dime la razón. Tanta desconfianza, no entiendo la causa de esta situación. Si ayer me decías que ni la distancia borraba tu amor, ¿por qué estás cambiada? Si fue un comentario, eso se ve a diario para destruir. Y muchas personas del dolor ajeno se sienten feliz. Me parece injusto que por esos celos me trates así, porque estás cambiada. Si fue aquel mensaje, llegó equivocado a mi celular. Y aquella camisa pintada en el cuello de lápiz labial,
son casualidades que a cualquier humano le puede pasar. Si fue aquel mensaje, llegó equivocado a mi celular, y aquella camisa pintada en el cuello de lápiz labial, son casualidades que a cualquier humano le puede pasar. Después que cruzamos todas las barreras para ser feliz, y las tempestades también las vencimos para estar aquí, me parece extraño que un malentendido hoy te ponga así, porque estás cambiada. Si fue un comentario, eso se ve a diario para destruir, y muchas personas del dolor ajeno se sienten felices. Me parece injusto que por esos celos me trates así, porque estás cambiada. Si fue aquel mensaje, llegó equivocado a mi celular, y aquella camisa pintada en el cuello de lápiz labial, son casualidades que a cualquier humano le puede pasar. Y fue aquel mensaje, llegó equivocado a mi celular, y aquella camisa pintada en el cuello de lápiz labial, son casualidades que a cualquier humano le puede pasar. 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 Un momento, charlemos un rato y dime la razón.